Parece que estos videos todos van a ser con tonalidades frías y otoñales porque estos días han estado así y por más que me he esperado a que salga el sol para poder grabar con una linda luz solar, hace frío, dice que va a llover, no llueve, así que bueno, no le vamos a demorar más a esto porque quiero presentarles este hermoso calanchoe que fue uno de los que compré en el vivero online. En su momento, cuando yo les presenté, les dije que pensaba que era una rulosa. Cuando las trasplanté, les dije que ya me habían dicho que no era una rulosa, que me habían engañado. Y es un calanchoe King Cray Red. Creo que se pronuncia así. Igual les estoy dejando el nombre acá abajo para que ustedes lo puedan ver y buscar información. Es un calanchoe muy, muy bonito. Para mi gusto, es uno de los calanchoes más hermosos que he visto, porque tiene esa apariencia como si fuera una rulosa, o por lo menos yo lo veo así, pero nunca jamás lo había visto, ni siquiera en fotos. Me encantó y me sorprendí muchísimo cuando me dijeron que era un Por lo que calanchoe. pude estar averiguando, este calanchoe se dice que es de origen desconocido, pero es de muy fácil cuidado y muy fácil reproducción. Cuando crece puede llegar a medir de 35 a 45 centímetros una planta adulta. Suele hacerse ondulado o enrularse, así como le digo yo, y ponerse en estos tonos rojos y aún más rojos con la exposición directa al sol. Si se tiene en un lugar donde no le dé mucha luz solar, se va a poner totalmente verde y estas ondulaciones no van a ser tan pronunciadas. Una de las características de este calanchoe justamente son esas hojas enruladas y ese color rosado que se asemeja un poco al Fenchescoy. Les voy a mostrar el tono rosado de un Fenchescoy y este que posiblemente se ponga la misma tonalidad. Acá tenemos a la modelo, el calanchoe Fenchescoy, en el cual podemos ver esa tonalidad roja rojiza y un poco de igualdad entre sus hojas, por lo que se creen que estos dos calanchoes pueden llegar a ser parientes. Como ya les dije, no hay mucha información de este hermosísimo calanchoe enrulado y una de las teorías que existe es que este calanchoe puede tener algún parentesco con este, por la tonalidad de sus hojas y la forma de las mismas, aunque este no se enrula y este, cuando está con muchas horas de luz solar, se pone blanco. Ahora les voy a mostrar otro modelo. Tenemos otro ejemplo del Fenchescoy que está muchísimo más expuesto al sol y podemos ver que va perdiendo sus tonalidades verdes y se va convirtiendo totalmente blanco o un rosado muy tenue con los bordes de color rojo. Pero este porque tiene muchas horas de iluminación. El anterior no tiene tantas horas de iluminación, pero puede llegar a pasar lo mismo si lo colocamos en horas de iluminación. Este calanchoe particularmente me encanta. Es por todas esas consideraciones que se cree que el Fenchescoy puede llegar a tener algún parentesco con este hermoso calanchoe enrulado. Enrulado le digo yo. No se llama así. Yo le digo así porque me engañó, pero me engañó para bien. No es que sea un calanchoe enrulado. Se reproduce fácilmente por hojas o igual le van creciendo hijitos acá a los costados de su tallo principal. Estos son aún muy chiquititos y otra cosa que yo les quería mostrar es que cuando yo los saqué tenían la raíz como encapsulada. No sé si recuerdan, les voy a dejar una foto para que lo puedan ver cómo estaba. Me dijeron que esto es porque estos calanchoes son directamente y al ser de cultivo la raíz se forma en esas basecitas negras que nosotros generalmente vemos cuando vemos algún cultivo y que para poder desarmar esa cápsula hay que humedecerlo. Yo ya lo había sembrado o plantado cuando me dijeron eso, así que no lo hice, pero tengo otro, así que vamos a hacerlo. Este no lo trasplanté, no lo saqué aún, así que voy a despejar las raíces con ustedes para ver. Si viene en esa misma forma, la raíz la vamos a despejar para ver si la podemos poner un poquito en agua y de esta manera podemos ver si se afloja un poquitín esa capsulita que yo les digo que anteriormente nunca había visto. Es más, ¿saben qué me estoy dando cuenta? Que estos también son dos. Vienen dos en esta maceta. Voy a sacarlo y vamos a ver cómo está. Estas son las raíces que yo les digo que vienen como encapsuladas y que las quise desarmar y no pude. Así que esto lo que voy a hacer con estas dos, que no sabía que eran dos, pensé que era una sola, voy a traer un recipiente y las voy a dejar en agua de acá hasta mañana.
a ver si se aflojan y cómo es. Y después las voy a plantar. Estas no estaban tan expuestas al sol, igual no las tengo desde hace mucho, las tengo del sábado para acá o del domingo creo. Y podemos ver la diferencia de estas que ya las coloqué al sol y estas estaban menos al sol y estas están más verdes. Y estas, miren esta, espérenme que me acomodo y les muestro. Estas dos podemos ver sus hojas bastante, bastante así curviadas, enroladas, porque ya las tengo acá en pleno sol. Y esta no la tenía en pleno sol y miren que está más verde. Y es lo que les digo, que tiene un parecido con la Fetsenskoi. Puede ser, ¿eh? Capaz que estemos descubriendo la pólvora en este canal de Amor en Cactus y Suculenta. No lo sé, pero puede ser. Es por lo menos lo que leí. Voy a traer un recipiente con agua, lo vamos a poner y vamos a ver qué pasa con estas raíces de acá hasta mañana, ¿sí? Vamos a traer. Tenemos acá esta aliada que acá se llama compoterita, en Costa Rica se llama dulcera y en otros lugares se llama coquita. Vamos a poner nuestras plantitas. La idea es que yo tengo, no sé si será la idea correcta o cómo se hará correctamente, es dejarlas acá hasta mañana. A ver si se sueltan sus raíces. No le voy a hacer nada más, van a quedar así. Y vamos a ver cómo resultan sus raíces mañana, porque me comentaron que era así como se soltaban esas raíces que vienen de cultivo. Igual estas yo les dije que si las veía que no prosperaban las iba a sacar y las iba a volver a plantar, pero veo que están bastante bien. Igual ya las regué un poco, así que no les veo ningún inconveniente, creo que van a quedar así. Pero igual quería hacer la prueba con esta, pensé que esta era una sola, les soy totalmente honesta. Así que voy a dejarlas así. Ahí se le cayó una plantita del arreglo. Y mañana vamos a ver cómo está y la vamos a plantar en una macetita. ¿Qué les parece? Por ahora dejamos esta cosita acá con agua, con las plantitas. Y vamos a ver mañana cómo nos va. Entonces nos vemos mañana. Hemos vuelto. Miren cómo está esto. Hace un frío bárbaro hoy, chicos. Miren, se soltaron sus raíces un poco, sí. Pero ay, hace frío. Las voy a sacar de acá, las voy a plantar, porque la verdad que está haciendo frío y les va a hacer mal. Posiblemente hoy caiga una helada y hace frío, así que voy a buscar una macetita, las voy a colocar y las voy a sacar de esta agua. Sí se soltaron sus raíces, pero no quiero tenerlas más acá porque está haciendo frío, mucho frío, y les va a hacer mal. No las quiero ver bien sus raíces, que siguen un poquito enroladitas, pero más flojas, por lo menos del dedal. Y esta también. Y ahora lo que voy a hacer es que las voy a poner a ambas en esta macetita para hacer una sola macetita. Y las dos están chiquitas, así que las voy a colocar acá. Y ya les voy a mostrar cómo. Así es como ha quedado. Como estuvo 24 horas en agua, no la voy a regar. Igual miren, esta está medio... Así que la voy a dejar acá un poquito a ver cómo le va. También la voy a dejar acá para ver si puedo hacer que se ponga un poquito más crestada y más rojita como esta. Miren qué bonita que está. Y no la voy a regar por ese motivo, porque ya estuvo 24 horas acá en la compoterita. Este calancho es realmente muy muy hermoso, me gusta mucho. Y quería mostrárselos y hacer la corrección de que no es una rulosa como yo pensaba, como les comenté al principio. Pero igual es un calanchoe muy hermoso. Sus hojitas son gorditas, son firmes. Estas están medias flácidas, pero estas están bastante, bastante firmes y tiene una presencia bastante hermosa. Recuerden también que el frío también quema nuestras suculentas, no solamente el calor, sino que el frío también las quema. Si hace mucho mucho frío, caen heladas o su temperatura se presta para que a la noche caiga mucho frío, digamos. Acá no cae nieve en Santa Fe, pero hay lugares donde sí caen nevadas. Acá en Santa Fe lo que sí hay es que hay
heladas, que amanece todo como con escarcha de hielo, muy frío, y hay que proteger las plantas para que no se nos quemen, porque al igual que como el sol quema las plantas, el frío también las llega a quemar. Yo por eso es que les corro el toldo generalmente temprano, porque ya cuando el sol se oculta empieza a hacer frío. Y por lo menos a mí me da resultado eso. Sé que otras personas les ponen una tela antiheladas o bien una telita que se llama friselina, que la idea es cubrirlas para que ellas no sufran las quemaduras del frío, de la temperatura baja. Esta espero que se ponga bien porque miren, quedó media pachuchis. Después les voy a mostrar cómo va quedando. Pero espero que se ponga firme como estas otras. Voy a dejar el videito hasta acá. Espero que esta información les haya sido útil, tanto como a mí, para poder aprender un poco más y conocer plantas que no conocemos, que posiblemente nunca hayamos visto, como en este caso yo nunca la había visto, o bien que hemos visto y que nunca hemos tenido. Yo en este caso nunca la había visto, no la conocía, desconocía totalmente su existencia, pero una vez más me alegro de tener un calanchoe y aprender de estas hermosas plantas. Los calanchoes son hermosísimos, la verdad que a mí me gustan mucho y son muy especiales. Pero cuando nosotros conocemos alguno que nunca habíamos visto y podemos aprender de él, es maravilloso. Si ustedes ya lo conocían y tienen alguna otra información de este hermoso calanchoe, déjenlo en la cajita de los comentarios para aprender entre todos y poder enriquecer así este canal, ¿sí? Les dejo un beso grande, recuerden interactuar con el canal para que YouTube los notifique cuando suba una publicación nueva, un videito nuevo, y recuerden de compartir con sus amigos para poder seguir creciendo y prontito llegar a los 10.000 suscriptores y así poder habilitar la cejilla de historias de YouTube. Así les puedo ir subiendo todas las actualizaciones diarias de este canal. Les doy muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan, como siempre. Les dejo un beso grande, cuiden de sus suculentas, den mucho de su jardín y nos vemos en un videito muy pronto. Que tengan un hermoso día.